Bueno, bienvenidos a este acto, aunque el bienvenido se debió producirse allá en el mes de octubre. Damos o vamos a dar por concluido el curso 2015-2016 del tercero de los cursos de esta Universidad de Mayores, cuyos representantes o alumnos se encuentran en la sala. Según me han dicho las fuentes bien informadas, la mayoría ha superado con notable éxito esta... Y por ello se podría decir que el conjunto ha alcanzado el grado de excelencia. Oye, a mí me encanta. Se encuentran acompañándonos en la mesa doña Dolores Herrero, que ha sido responsable, como ustedes saben, de una asignatura, don Fernando Carratalá, que ha sido responsable de otra, y doña Isabel de Ramos, que ha sido responsable junto con María Antonia, que no se encuentra en la sala, de una buena cantidad de cuestiones organizativas que han favorecido y facilitado el desarrollo de este curso. Tengo que felicitar a todos los profesores, aunque no estén aquí presentes, por su notable actividad académica, por su intensa dedicación, por su esfuerzo. También a Isabel y a Toñi. Y luego también tengo que felicitar al grupo de alumnos aquí presentes y alguno que no haya podido venir también por su notable también actividad, su intensa dedicación, su esfuerzo, por ser capaces de escucharnos con la atención que merecíamos nosotros, desde luego. Y por lo que espero que haya sido un enriquecimiento de sus conocimientos intelectuales y de su convivencia con respecto al conjunto y el resto del grupo. Personalmente, y creo que hablo también un poco en nombre de todos, estamos muy satisfechos del desarrollo de este curso, lo mismo que de los dos anteriores, pero en este yo creo que un poco más. Tenemos un poquito más de experiencia y de sabiduría, eso que dicen que se va adquiriendo con los años, en ocasiones o en muchas ocasiones. Y quiero dar la palabra a los profesores presentes para que nos dirijan su palabra y nos saluden y todos. Doña Dolores Herrero, tiene usted la palabra. Buenas tardes ya. Gracias al decano por su introducción. Y sobre todo mis palabras son de... como profesora del grupo durante 2 años, son de agradecimiento. Agradecimiento porque aquí lo que nos damos es bidireccional y todos nos llevamos algo. Y en mi caso ha sido una experiencia excelente. El grupo lo sabe porque el otro día estuvimos hablando allá más en petit comité, pero han sido 2 años magníficos en los que yo me he sentido muy a gusto y además me ha parecido que el grupo tenía un nivel de atención y de alerta que para el profesor es muy motivador. Es muy motivador. Hemos participado unos, otros, y al final yo no sé si sabemos un poquito más de historia, que es de lo que yo me ocupaba, no lo sé. Pero sí que podemos decir que hemos pasado buenos ratos y que el colectivo en general ha sido amigable, por lo tanto nos vamos de aquí como amigos. Para mí, espero que no sea un adiós, todo lo contrario, espero que nos veamos en alguna optativa, en algún estudio avanzado de esos que experimentalmente se inician este año, en nada de tiempo, dentro de 2 años el grupo ya está en eso, ¿no? Entonces espero que coincidamos, si no en alguna aventura, de alguna visita, algún viaje, que nos volvamos a ver. Y de nuevo, como hice el otro día en clase, de corazón, me pongo a disposición del grupo para todo lo que puedan necesitar. Gracias porque no solo, dice el decano, que han alcanzado el grado de excelencia, es que son excelentes. ¿Qué hago yo con los de diversificación curricular que tengo aquí? No sé exactamente qué hacer.
Bueno, Lola me ha chafado parte del discurso, ¿no? Porque realmente el grupo que hemos conformado aquí, ya no hablo solamente de vuestro curso, sino en general, lo que es la Universidad de los Mayores, pues es enormemente entusiasta y se produce un feedback entre, bueno, yo vengo aquí a que me enseñes cosas y por eso tú tienes que estar todos los días aprendiéndolas. Y bueno, ya les decía yo ayer a los de primero que la cantidad de horas que invertimos en la preparación de clases pues es muy superior, en mi caso, a la que hacía durante mi vida profesional. Y eso es emocionante, porque quiere decir que todavía está uno vivo y que le mantenéis a uno en plena efervescencia. Pero hay una segunda parte de la labor que aquí hacemos que me parece fundamental en lo que a la literatura se refiere. Y es que hay personas que han vuelto, como resultado de las clases, a leer determinados textos que en su día no le dijeron nada, y ahora encuentran otra dimensión en esas lecturas, o autores que en principio les desagradaban, porque no tenían una visión más profunda de ellos, pues incluso han pasado a ser autores de su predilección. Eso lo pone la suma de la experiencia vital que cada uno tiene, que es muy interesante hablar siempre a un público pues, de licenciados o de ingenieros o de titulados superiores, y bueno, pues el acertar con las obras con las que trabajamos. Eso me parece muy importante. Y además, también me parece importante, pero decía esta mañana una profesora de literatura, precisamente, que algunas de las cosas que vemos aquí trascienden el ámbito de la Universidad de Mayores y llegan a las casas, llegan a los nietos, llegan a los hijos. Eso es una labor muy bonita, porque, por ejemplo, pues el hecho de que una profesora presente le haya estado leyendo anoche a su nieta un cuento que se ha visto aquí, pues es darle una dimensión ya en la utopía más absoluta a lo que hacemos. Y después está el tema de las excursiones, que se convierten en momentos de encuentro y de convivencia, porque una de las batallas que damos es que es interesante que vayamos a los sitios a conocer los lugares donde se generó la historia, la literatura, y bueno, pues se puede tener una vivencia mucho más emotiva si se está en esos lugares, con lo cual nuestras excursiones tienen poco de turístico y bastante de esfuerzo de preparación, ¿no? Y además es un buen campo dialéctico para que el decano y yo nos soltemos piropos, que son siempre muy de agradecimiento de la población. Así es que el primero que tiene que dar las gracias a vosotros soy yo, porque la Universidad de Mayores me mantiene todavía con el corazón funcionando, y no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psíquico. Así que muchas gracias a todos. Uno de los mayores logros de la Universidad de Mayores es mantener vivo a Fernando. Oye, no lo digo, acordaros del infarto, no lo digo a título de... Porque a él le pierde la emoción y supera el raciocinio y esa mezcla y tal. Bueno, tiene la palabra don Guillermo Martínez, en nombre de, sí, delegado del curso, ya estás aquí puesto para hablar y esas cosas, en nombre de los alumnos. Los alumnos no tienen voz y voto en esta universidad y muchas más cosas. Ah, pero no lo sabías. Directora de ordenación académica. ¿Ah, sí? Hombre, pero unas palabrejas, o sea... Es igual, levántate y te aplaudimos. Desde lo que me ha dicho, solo se me ocurre decir que a curar cielos pretendo, ya que me tratéis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciones? Aunque si nací entiendo qué delito cometí. Bastante caos ha tenido vuestra justicia en rigor, pues el error del hombre es haber nacido. Fuera de todo eso, es una décima. Sabía que saltaría. Sabía que saltaría. Qué bueno. Bueno, pues nada, decir que evidentemente estoy muy contento de estar con vosotros y vosotras, porque después de 3 años yo creo que se ha hecho un grupo de cohesión muy interesante, que creo que todos los que estamos aquí ya hace 2 años estábamos esperando que esto se hiciera como agua de mayo que nos cayera del cielo para poder apuntarnos a un curso como este, y considero y creo que tenemos mucha suerte de estar aquí, porque las clases se están impartiendo, el nivel es muy bueno, la relación es muy buena, y
si de tanto en tanto estábamos un poco calladitos, estaría mejor. No se oyen bien las cosas, ni nada. Bueno, correspondiendo a lo bien que ha hablado de los profesores, pues... No, no, ha hablado bien de los profesores, oye. Pues yo también quiero decir que desde el punto de vista de la institución y en mi calidad de que me han nombrado, no sé si habéis fijado, presidente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Mayores, de lo cual estoy orgullosísimo. Lamentablemente hemos tenido que nombrar a Fernando vicepresidente, entonces... Bueno, perdón, lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la institución, completamente en serio, aunque el tono sea un poco excesivamente distendido quizá, estamos muy orgullosos y contentos, nosotros también estamos disfrutando con el conocimiento, como muy bien ha dicho Fernando, porque tenemos que preparar las clases, ampliamos, recordamos, completamos, tenemos fuentes de información nuevas, interesantes, etcétera, etcétera. Y luego también disfrutamos de la convivencia como es natural, porque con personas tan excelentes que empiezan con una décima de esa naturaleza, pues claro, no se puede estar más que a gusto y disfrutando con todos vosotros porque sois personas excelentes. Y yo creo que esa convivencia se alcanza gracias a que cada uno pone algo de sí mismo y pone en actitud positiva algo para convivir con los demás. Cosa que en principio debería ser muy natural en el ser humano, pero que en ocasiones en determinados ambientes cuesta algo de trabajo. Enhorabuena porque lo estáis haciendo muy bien, estáis poniendo de vuestra parte algo de vosotros mismos para que el conjunto no sea solo la suma de cada uno de los individuos, sino que seamos algo más. Enhorabuena y muchas gracias. Espero que el año que viene, en cuarto, bueno, no espero, estoy seguro por completo que las circunstancias van a ser iguales y mejor. Y luego, como sabéis, esto es común también, aunque este grupo es singular para ello, con los otros grupos. Y el de quinto, que claro, se acababa el plan de estudios que habíamos organizado hace 5 años, pues hace unos meses dijeron, oye, por favor, inventar lo que sea, que no nos queremos ir, que hacemos el máster y no sé qué. Bueno, llevamos casi un año dándole vueltas y esto, lo otro. Y al final se nos ha ocurrido esto, había quien decía que lo llamáramos máster, magisterio, no sé qué, hubo otras terminologías que no recuerdo, pero al final hemos acuñado una cosa que es estudios avanzados. Nos parece una cosa que tiene peso, ¿eh? Estudios, oye, se estudia, y luego avanzados. ¿Avanzados sobre qué? Pues tampoco igual, queda ahí inconcreto. Avanzados sobre lo que hemos hecho ya estos 5 años, ¿no? Por supuesto, para alcanzar los estudios avanzados es preciso haber superado con excelencia y positivamente los 5 años, ¿eh? O sea, que no creáis que va a poder a adecuarse todo el mundo. Y hemos pedido a los profesores, Lola ha hecho un programa excelente, y también lo ha hecho Fernando y Maribí y a otros, programas de estudios avanzados, ¿no? A los de primero se lo hemos ofertado ya, se lo hemos ofrecido. A los de quinto, perdón. Qué descoloque, como se suele decir. Y vamos a empezar en octubre, igual que manteniendo un poco la estructura, como sabéis, de días y de horas, porque por lo visto se dice que es la especie humana y los seres humanos que nos queramos mucho a los hábitos. Chico, los de quinto no quieren dejar sus horas y sus días, los de segundo tampoco, los de tercero tampoco. Y vosotros cuando venís dicen, no queremos dejar ni el aula siquiera, ni el sitio. Guillermo está ya pensando si le van a dejar ese sitio para el año que viene. Bueno, y entonces la sensación que nos da en principio es que va a funcionar bien. Programa de estudios avanzados. No, no os decimos lo que han los títulos y tal, pero por supuesto Lola ha hecho una cosa sobre la mujer. Un planteamiento de la gente. ¡Ah, ya lo saben! Bueno, entonces... No tenemos secretos. Pues muy bien, estamos contentos, creemos que esto va a funcionar de esa manera. Y entonces, bueno, pues estamos satisfechos y estamos en general muy, muy bien. La inauguración del curso próximo es el 4 de octubre. Tenemos en la cabeza siempre que sea el primer martes de octubre. No me digáis por qué, yo creo que porque aquello que dicen los norteamericanos de que las elecciones son siempre cada 4 años el primer martes de noviembre después del primer lunes. Dice, ¿por qué es eso? Una vez me lo explicaron y mira que el primer martes de octubre, que es el día 4, lo volveremos a hacer en el Colegio de Médicos, en el salón ese grande que tienen. Vamos a hacer una ceremonia, me toca a mí hablar algo, chicos. Me vais a perdonar, pero hablaré 10 minutos o 20. Ah, no, pero bueno. No, menos. Alguien, 15 o 12. Alguien hablará otro poco. Y luego no vamos a hacer una conferencia, que las dos veces que la hicimos fueron
poco pesadas y vamos a hacer un sainete, un entremés de Cervantes, o muy probablemente lo que hicimos año pasado, un pequeño concierto de la coral, que cualquiera, de cualquier manera va a durar como mucho 15 o 20 minutos, y entonces va a ser una ceremonia ligera y simpática. Espero que estéis allí, porque si no, no sé qué podemos hacer, pero no os daremos el horario, daremos el horario. Y luego la otra cosa que preocupa es el horario concreto de cuarto con la banda horaria y decir, bueno, a las 9 esto, a las 10 esto, a las 11, a las 12. Pero es que eso no somos capaces de hacerlo todavía. Bueno, lo hace Isabel, pero todavía nos faltan datos básicos, datos elementales, cuáles son, sobre todo, la dedicación que cada uno de los profesores puede... Bueno, primero el profesor en concreto que va a desarrollar la asignatura, que eso, bueno, está más o menos claro. Pero luego la dedicación, porque todos los que todavía están nacidos, sobre todo en la Complutense, pues todavía no tenéis perfilada la carga lectiva, ni los horarios, ni carga lectiva tampoco, o sea que todavía no... De junio. Yo cuando estaba en la facultad lo hacíamos en el mes de abril, joder. Pero bueno. Entonces, a partir del mes de junio, cuando sea, haremos el horario y o bien os lo mandamos por correo electrónico o bien os lo ofrecemos en septiembre. No, yo creo que puede causar cierta inquietud en alguno, pero no tiene tampoco demasiada importancia. Luego ya os adjudicáis como queráis. Bueno, y ya está, ¿no? Bueno, el año que viene seguiremos desarrollando un amplio programa de actividades complementarias, como son excursiones a distinto tipo. Y ya, tenemos problemas de horario y de encaje de aulas. Los viernes se nos han convertido que queríamos dejar un libro en días lectivos también, lo que pasa que es con asignaturas que no sabemos cuáles son. Y entonces vamos a desplazar, nos parece, otra vez las excursiones a sábado y domingo, que las habíamos pasado viernes, sábado, que son un poco más ligeras por los sitios y esas cosas, pero nos parece que va... De todas formas, excursiones no hay muchas tampoco, a lo mejor si hay 8 o 10. Vamos a intentar también dosificarlas, como este año, mejor que el anterior, que tuvimos demasiado concentradas, y vamos a desarrollar también un programa de ciclos de conferencias por la tarde, a las 7 de la tarde, abiertos a todo el mundo, no exclusivos para la universidad de mayores, sino también para el conjunto de los colegiados y quien sea, que intentaremos también no tener tantas como hemos tenido este año, que han sido un poco excesivas, y al final con el ciclo de ciencias ha sobrado. Bueno, no ha sobrado, no es la palabra, sino que se ha concentrado demasiado y lo teníamos que haber hecho un poco más... Pero bueno, vamos a seguir manteniendo esa tónica también de las conferencias por las tardes a las 7 de la tarde, o a las 6 y media. Y no sé qué más deciros con respecto al curso que viene. Bueno, que estamos dispuestos a seguir disfrutando de esa serie de cosas y que lo vamos a pasar muy bien. Yo no sé si usted quiere decir algo. Pues entonces ahora vamos a proceder al acto más importante, que es entregaros el diploma, no, el certificado de las cualificaciones que habéis alcanzado este año. Y mucho cuidado porque no son todas... Si alguno ve, necesita superar o volver en septiembre, que vuelva en septiembre. Necesita mejorar. Doña Esther Alonso López. No está. Ha venido, pero me dice que su ausencia no es tristeza. Doña María del Pilar Álvarez Fernández. Tampoco está. Doña Ana María Balbuena Mellado. Obviamente está suspendida. Bueno, la primera y máxima calificación, ¿eh? A ver. Don Tomás Castro Muñoz. Doña Amparo Comas Verdú. Bueno, ¿cómo? ¿Te ha salido de la tabla? Don Fernando Díez Gutiérrez. Gracias.
Doña María Dolores Domenech Gusano. Doña María del Carmen Fernández Aguilar. Bueno, Carmen tiene la preocupación de decirle a su hijo que no te ha sacado. Pero como ya lo conozco, me voy a chivar y le voy a decir que ha sido matrícula de honor. Doña María Antonia Gabaldón Ortín. Don Serafín Galante Vacas. Doña Margarita Gamo Gamo. Margarita, la flor de la pradera, brilla por el chico. Don Jesús Antonio García Catalina. Doña Araceli, Araceli García Tubío. Bueno, Araceli. Doña María Soledad Giral Pascualena. Bueno, todo un referente de primera fila, ¿eh? También excelente, ¿no? Excelente. Y lo de excelente también. Doña Aurora Gómez Martínez. ¿No ha venido? No ha venido. Doña María Concepción González Yancy. Profesor, no me deja. Oye, toda una mujer. Eso es. No llega, pero suelta la escalera. No sabéis cómo reivindica a la mujer, ¿eh? Doña María Mercedes Hervás Asenjo. Bueno, Mercedes, la discreción personificada, ¿eh? Muy bien. Doña María Ángeles Hueros Sánchez. Doña Celia Hurtado de la Fuente. Bueno, ¿qué decir de Celia? El otro día vino y dijo, oye, haz el favor de suspenderme que quiero repetir curso. Le dijimos que no, no puede ser. Lo hemos pensado sesudamente. Doña María Ángeles Ibáñez de Aldecoa, Queche. Doña María Elena Iturralde Prieto. ¿Qué le ha pasado?
Doña María del Carmen López Calvo. Doña María del Carmen López García. Don Francisco López Gomari. Don José Miguel Martín Pérez. Doña María Jesús Manchón González Estefani. Don Guillermo Martínez Screm. Yo no sé qué podríamos hacer sin Guillermo, con esa figura que ha conseguido su nombre. Ha costado un amplio rabrosca, pero bueno. Don Clementino Maté de Castro. Bueno, bueno, aquí tenemos al vigilante del centeno. Sí. Doña Pilar Monzón Perala. Sí, María Pilar Montoya Morón. Magdalena Murcia Rosales. Doña Teresa Núñez Romero. No voy a fijarme para nada, ya que la reunión. Doña María Luisa Núñez Sánchez. ¿Se ha vuelto a poner que no está velada? No, pero que. Don Alfonso Carlos Palencia Herrero. Doña María del Carmen Penedés Martínez. Doña Esther Pérez Fariñas. Doña Candelaria Polo Soria. Doña María Jesús Redal Montaner.
Doña María Amparo Reyo Ochaita. Doña Isabel Ruiz Morales Fadrique. Doña Rosa María Subero Perojo. Doña Sofía Torres Martínez. Doña Pilar María Urcelay Gentil. Sí. Don Pedro Vázquez Sanz. Doña María Elena Ventura Pérez. Doña María Teresa Vidal Marín. Doña Concepción Hielo Díaz. Doña María Itziar Zayo Rola. Doña Juana Zoido Pardo. Bueno, antes de levantar la sesión, me dice Fernando que no deje de repetir lo que ya dije antes, de agradecerle su trabajo a Isabel y a María Antonia. Bien, bien, bien. Y con este apoteósico final se levanta la sesión. Ah, no, el gaudeamos, perdón. Todos en pie, el gaudeamos.